Bienvenidos a Chavín de Parieca. De Guamalía, región Guano. Esta es la Plaza de Armas. Centro Cívico, el Palacio Municipal, hay también en Chavín de Parierca, digamos, muchas necesidades del distrito. Si hablamos de necesidades, tenemos el Palacio Inconcluso, que también prontamente, ojalá continuamos. Y en primer lugar tenemos que conseguir el presupuesto para ello. Y estamos buscando de qué manera adquirirlo. Lo que yo quisiera comentar, algo del distrito, que el distrito de Chavín de Parierca ya tiene 160 años de creación política. Tenemos también las zonas atractivas de las ruinas, como Picash, El Pujín, Chapisparias. Hay otros lugares más que también pueden resaltar la arqueología para el turismo. Tenemos nuestras lagunas en zonas altas, Huauquish, Upacocha y Huegro, el cual está diseñado para que puede más adelante alimentar y en el riego tecnificado para poder regar las plantas. Y como potencialidad tenemos nuestros terrenos, zona baja, media y alta, con una altitud de 2.800 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, del cual se puede desarrollar diferentes actividades como ganadería y agricultura. También tenemos nuestro pequeño actividad aurífera de lo que es actividad artesanal de lavado de oro en el río Marañón, ¿no? Lo que quisiera también mencionar más al fondo es de que hay terrenos cultivables extensas en diferentes zonas, zona baja y zona alta.
son terrenos prácticamente conservados, y ahí se desarrolla pues las actividades de producción ecológica en lo que es durazno, en lo que es legumbres como la numia, el maíz, el choclo. Tenemos en las zonas altas también para cultivo de quinoa, tenemos nuestra zona para la maca y el tubérculo, la papa nativa, ¿no? El cual puede ser potenciado en transformación en lo que es papita ley y otras que se puede transformar también a través de la papa o fideos, ¿no? Y para eso necesitamos pues el apoyo, la inversión económica, quizás también de los países externos, ¿no? Como China, Japón, Holanda, no sé, de los países que dan el apoyo, podría a través de embajadas, a través de cooperaciones internacionales, ¿no? Y eso es nuestro sueño, algún día poder mejorar a este distrito, que haya pues una actividad rentable, un proyecto de desarrollo sostenible, ¿no? Con el tiempo. Con esta melodía saludamos a los 11 distritos de la provincia de Guamaníes: Yata, Puños, Miraflores, Unchao, Singa, Chavín de Pariarca, Pacas Grande, Tantamayo, Arancay, Ircán y Monzón. Entonces, para ello queremos pues mejorar nuestro sistema de riego, nuestro transporte, que queremos desarrollarlo, lo que es apertura de carreteras y el mejoramiento respectivo para poder trasladar el producto tanto del lugar a la región y a la nación, ¿no? Y eso es nuestras perspectivas y las potencialidades que tenemos, ¿no? Eso lo quiero resaltar aquí en Chavín de Pariarca, distrito muy antiguo que es pues creado, fundado a través de la época de los españoles, que ya cuenta pues con 160 años de creación política, que se encuentra en la margen derecha del río Marañón, la provincia de Guamaníes, en la región Huánuco, en el departamento, en la nación del Perú. Jampas, Michiragra, Inca Huaracas, Inti Punku. Elemental, nos falta apertura de carreteras, zonas bajas, zona alta, donde tenemos terrenos bastante productivas y conservadas, que algún momento tiene que cumplir ese sueño. Y también, como usted dice, mejoramiento de la carretera, que está pues totalmente pésimo en el invierno, que ya nos deja transitar con rapidez, ¿no? Y eso es nuestra preocupación, y yo como autoridad tengo que desarrollar proyectos de esa magnitud. Y necesitamos pues el apoyo tanto con maquinarias y referido pues para poder el desarrollo de esa actividad. Thank you.
Thank you.